Saludos a Mustio y buenos días a todos. Voy a intentar ser breve, tenía una un cuarto de hora, ¿verdad? Bueno, entonces, pues brevemente, yo lo que voy a contar es un poco la experiencia de Pidiales de este seminario de capacitación tecnológica, Facultad de Teología, le hemos llamado así. He estado mirando los cursos, no he visto ningún otro así, con este nombre. Bueno, entonces, primero, ¿cómo surge esta iniciativa? Bueno, pues surge porque la Facultad de Teología, como ha dicho Alex, pues llevamos ya mucho tiempo, ya bastantes años, con todo el tema este, empezamos a dar online. Creo que somos la única facultad de titulación que da un grado, o sea, todas las asignaturas de grado, no, porque máster y posgrados hay muchos en la UD, pero pues ya damos todo de grado, todas las asignaturas, en esta modalidad blended, o sea, mezclando un poco, usando diferentes tecnologías. Y bueno, esto surge porque vimos ya hace años, el 2000, empezamos ya el 2008 por ahí, viendo que había una importante solicitud de estudiantes online, porque nuestro tipo de alumnado es un alumnado que se caracteriza porque no tiene tiempo, muchos ya son profesores de religión, están trabajando, o gente que quiere hacer teología pero pues está fuera y no tiene un centro teológico. Entonces, bueno, vimos que hay una demanda muy importante y nos parecía que teníamos que atenderla. Y de hecho la demanda pues ahí va más, de hecho ahora mismo tenemos 260 alumnos matriculados de diferentes formas. Tenemos de todas, creo que tenemos alumnos de todas las comunidades autónomas de España, los de Canarias les interesa mucho. Y luego tenemos también de Corea del Sur, de Dakota del Sur, de California, México, El Salvador, Nicaragua, bueno, pues de muchos lugares del mundo. Luego esto, bueno, a veces es un problema para los hangouts por el tema de los horarios, ¿no? Porque claro, mientras aquí en Deusto hemos optado por sábados por la mañana, que es cuando pueden ir los alumnos, damos sesiones presenciales monográficas todos los sábados a la mañana de 9 a 2 y se conectan desde Corea del Sur, México, etc. A veces nos quema un poco el horario. Bien, empezamos siendo autodidactas, sin consultar con la UTI ni nada, y hace tiempo nos empezamos aquí a meter. La verdad es que nos ayudó también en su inicio, parece que Lorena, hablamos con Lorena, y Lorena pues, nos echó un cable muy importante. Y bueno, pues con la ayuda al principio de Lorena, nos empezamos a meter ya en la plataforma, usamos la plataforma antigua. Y bueno, pues la verdad es que empezamos a entrar ahí. Y vimos que cada vez teníamos más alumnos, y nos parecía que esto había que bueno, pues, organizarlo desde un punto de vista tecnológico y pedagógico. Bueno, y aquí es donde tuvimos la idea, hablando con Alex, de hacer un seminario para que todos los profesores de teología que den en esta modalidad lo den en condiciones de la UD, es decir, pedagógicas y teológicas adecuadas. Y entonces nos parecía que no bastaba una sesión puntual, sino que había que hacer un seminario. Y de hecho hemos creado, bueno, pues esta es la ficha del seminario, bueno, que ya lo conoceréis por los elementos que hay. Y entonces hemos empezado por la parte tecnológica, porque había profesores que les costaba la parte tecnológica. Especialmente pues el Google Plus, los Hangouts, que hemos ido introduciendo y bueno, pues a partir de ahí ya este curso, la mayoría de los profesores hemos impartido con Google Plus y Hangouts. Y la verdad es que la experiencia es muy buena porque la valoración de los alumnos es muy interesante. Hemos colgado este año audios y a vídeos también, con la ayuda también de Alex. Hay algún alumno que, y el profesor que están haciendo pues ya precio y los van incorporando en la plataforma y en ese nivel muy bien. Y luego sobre todo que la evaluación de la alumno es muy interesante porque tenemos alumnos, por ejemplo, de Guadalajara, de Canarias, que usan mucho los audios y los vídeos. Tengo estudiantes que dicen, mientras plancho, escucho a tu clase por audio, o me paro un momento y veo el vídeo, otro también conduciendo, escucho a mis clases. Bueno, entonces, la verdad es que, bueno, pues muy interesante porque yo no he querido traer, pero os podía traer emails de felicitación de la gente que está encantada con Deusto y, bueno, pues cómo estamos desarrollando ese curso. Además, somos pioneros, también os puedo decir, en el Estado, porque no hay ninguna facultad de teología que esté con este sistema, vamos a llamarle blended o aula virtual o como se llame. Es decir, hay dos facultades de teología que tienen online, pero es un online prehistórico. Es decir, pues el título le manda el trabajo, un email, está bien hecho el trabajo y ya está, nada más. Entonces que nosotros, bueno, pues ya damos ya todas las sesiones, pues eso, como el plus, luego usamos, bueno, cantidad de estos elementos que ya conocéis.
Y no conozco ninguna facultad que lo haga así. Y de hecho hemos obtenido el reconocimiento de la Santa Sede del Vaticano, estamos autorizados para impartir en modalidad telemática de experimento, dice el decreto, con lo cual, bueno, modalidad telemática de experimento. Entonces, tuvimos un eco además en la prensa hace año y medio, que salimos pues, en El Mundo, El País, El Correo, me llamaron de la primera cadena de televisión y todo, bueno, la verdad es que fue un impacto tremendo y la verdad es que, bueno, estamos teniendo, pues ya digo, muchos alumnos. Bien, yo quisiera comentar, por ser breve, el tema de las dificultades, que eso también creo que lo palpamos un poco todos en el profesorado, ya que sobre todo es un seminario para capacitar al profesor. Y yo lo que diría es que nuestro profesorado de teología, que Alex conoce muy bien, es muy heterogéneo, ¿vale? Es muy heterogéneo. O sea, hay profesores pues muy metidos, algunos ingenieros de formación, y a alguno en cambio pues le cuesta mucho y bueno, y ahí luego siempre buscan dificultades. Porque hay algunos en teología, como en otras carreras, que están con el tema de la presencialidad. Yo les decía, vamos a ver, en un Google Plus, menos abrazarles, o leerles, o darles la mano, el resto es presencia física. Es física, es tan físico eso como el otro. Evidentemente, una limitación en el ámbito de los sentidos físicos de acceso. No se puede abrazar, que yo sepa en qué momento, ¿no? Pero lo demás, en el aula, ¿qué hacemos en exámenes humanísticos? Pues hacemos lo mismo. Yo, en mis clases, es lo que hago. Pues hablar, escuchar, interactuar de esa manera. Entonces, bueno, a partir de ahí, lo que hicimos fue hacer este seminario, sobre todo que ha sido muy interesante, primero, de motivación, segundo, de que puedan ver que son tecnologías que se pueden usar, luego, la importancia que tienen estas tecnologías para un seguimiento continuo, luego los profesores han descubierto también que es muy interesante desde el punto de vista del aprendizaje autónomo y significativo, ¿por qué? Porque nuestros alumnos de teología no tienen 18 años, ¿vale? Bueno, los 18 van a la modalidad presencial, que también damos, a las mañanas de la una. Los demás, realmente esta metodología les es muy interesante porque ellos luego son creativos, ¿no? Ahora le comentaba antes a Yanire, Yales, que me acaban de mandar de Futuraba y Contact, alumnos, esto para trabajar, por ejemplo, los religiosos en el cine. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque los religiosos en el cine. O sea, una manera de dar filosofía a la religión, que doy yo, he pensado por qué no darla de esta manera interactiva, a través de pues, vídeos, películas, y claro, todo esto es lo que permite, ¿no? Y luego poder interactuar, poder comentar juntos, poder hacer también un cineforum conceptual en clase, ¿no? Mapas conceptuales y cineforum conceptual, por ejemplo, ¿no? Interactuando a la vez que los tengo aquí a los de Deusto con los de Guadalajara, Valladolid, etc. Bueno, entonces, la verdad que esto los profesores lo han ido descubriendo y yo creo que la estrategia sigue la siguiente. Yo creo que es la que he seguido, ¿eh? Yo a los profesores, primero, les he escuchado mucho. Yo creo que es importante el tema de la escucha, que hablen. Después el tema de dialogar con ellos. Pero yo creo que hay que ser a la vez directivo y acompañante. Yo como decano ahora, ¿eh? Es decir, y yo creo que, y esto lo veo con ellos, ¿no? Yo me encargué de ponerle las condiciones básicas pedagógicas para entrar en este curso, hay que ser un poco directivo con ellos, porque si no los profesores van por libre y varios les decían, bueno, pues yo lo hago por email, os están contentos, de eso nada, hay que entrar aquí a la plataforma, etcétera, etcétera. Y a la vez con el tema del acompañamiento, ¿no? Que he metido bastantes horas con ellos discutiendo y luego sobre todo yo creo que bueno, pues lo que hemos hecho aquí tenéis la ficha, primero, elaboración de materiales, nos dedicamos en una primera parte a elaborar materiales. Bueno, pues como usando pues, Google Apps, luego Google Drive, Prezi, nos ha ido enseñando Alex, ¿no? Prezi, luego mapas conceptuales, esto es lo que hemos hecho en el seminario. El tema de los recursos audiovisuales, cómo grabar las clases. Esto para nosotros es importante porque trabajamos mucho la competencia oral, ¿no? La competencia oral. De hecho, el examen o la evaluación suele ser oral, ¿no? Tenemos una entrevista, etc. Entonces, esto es muy interesante porque son personas que tienen que trabajar la competencia oral, sobre todo porque son profesores, predicadores o lo que sea. Y entonces, bueno, pues la verdad es que el tema del vídeo es muy interesante para ver cómo tienen que comunicarse y expresarse en su perfil profesional. Porque en teología esto es fundamental, ¿no? La teología de la palabra, todo eso. Entonces, bueno, la verdad es que esto está muy bien. Luego, la pizarra digital interactiva, que esto nos encantó también. Lo que pasa es que no tenemos muchas pizarras digitales interactivas y tal, a ver si hay alguna más.
porque hoy vamos muy adelantados en lo pedagógico y en lo tecnológico, pero luego los recursos los han puesto Genas. Así aprovecho para felicitar al UTIC, aquí al vicerrector, a José Luis del Val, que nos deja después de 11 años. No, pero que nos ha apoyado también, nos ha apoyado la tecnología, y después también a Iñaki y a los, ¿no? Pero bueno, lo que digo es que yo creo que aquí tenemos que avanzar un poco más en la parte esta de los medios, ¿no? Que aquí hemos tenido algunas dificultades. Y de hecho en el seminario muchos ponían problemas o dificultades por falta de medios, profesores. Pero bueno, ya hemos intentado esto solventarlo. Bueno, después el Blackboard Collaborate fue una sorpresa porque a mí parecía que era muy difícil de usarlo y sin embargo, pues mi sorpresa fue que algún profesor se ha animado a usarlo para el año que viene. Entonces, bueno, lo cual es muy interesante y bueno, a ver si vamos entrando ahí. De momento hemos dado pequeños pasos, pero yo creo que va adelante. Ya lo que queremos es que después de este seminario, que la verdad es que ha sido quizás pues mucho material, mucho contenido en poco tiempo, porque estuvimos, me parece que dos sesiones, ¿no? Seis horas. Lo que queremos es para el año que viene hacerlo de manera permanente, ¿no? De manera permanente, pues para que también los profesores pues, puedan acudir, puedan participar y puedan, pues, bueno, pues las dudas que tengan, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es una oportunidad para nuestro tipo de estudios, sobre todo porque estamos teniendo muchos alumnos. Y bueno, pues queremos ir también pues adelante ahora incorporando esta serie de tecnologías, ¿no? La verdad es que nos lleva mucho tiempo, pero yo creo que es una opción de futuro. Y ya digo, en nuestro caso, pues es fundamental porque lo que queremos es que no se quede pues, la teología solo en este aspecto presencial, sino que vaya entrando en este aspecto pedagógico. Para nosotros nos da muchísimas potencialidades y bueno, pues esperemos poder seguir adelante. Yo estoy satisfecho porque antes del seminario había muchas reticencias y bueno, dificultades por parte de los profesores, es decir, la mayoría de los profesores se dedicaban a poner pegas, dificultades, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, una dificultad que decían era ¿cómo puedo yo, mientras estoy, decían, si dando clase a gente aquí en el aula, a la vez dirigirme a los de Guadalajara o a los de Corea, ¿no? O el tema de la pizarra, si yo quiero escribir la pizarra a mano y bueno, o sea, con la tiza y eso, ¿no? Y cómo hago, y bueno, para que me vean, digo, los otros. Entonces, bueno, estamos ahí explorando posibilidades, ¿no? De hecho, estamos con el tema de la webcam, porque yo creo que sería bueno tener una webcam que nos coja a todos, una hora más pequeña, el tema de los micros, cosas tecnológicas. Pero bueno, también es verdad que los profesores están viendo que hay posibilidades, ¿no? Como puede ser la posibilidad, por ejemplo, de interactuar con los estudiantes, van viendo que ellos valoran mucho el que pueden asistir a clase realmente, mientras que si uno de los de Guadalajara no va a venir a Bilbao, lógicamente. Y bueno, eso también es que los profesores se van dando cuenta de ello. Y luego la verdad es que la medida en que uno pues, va utilizando y va aprendiendo, eso es cuando aprende a cocinar, ¿no? Pues, la verdad es que cuando aprende a cocinar, va haciendo un plato, y pues qué bien sabe, le gusta lo que tal, pues como que se va animando. Y la verdad es que yo he visto una evolución de nuestros profesores, que antes del seminario se dedicaban sobre todo a poner dificultades, y ahora, después del seminario, que ha sido en junio, el mes pasado, y además me ha dicho Alex que aún no están haciendo consultas, hemos pasado a una situación muy diferente, que es que empiezan ellos mismos, han venido ya varios, a, en vez de poner pegas, a descubrir oportunidades, diciéndome, oye, mira, pues que he visto esto, o hablando con el Oratic, pues me han dicho esto, me han sugerido, ¿por qué no empleamos pues este precio y este sistema? ¿Por qué no incorporamos más vídeos? ¿Por qué no usamos el Respondus, etcétera? Yo creo que estamos dando este paso. Y de hecho, ya para terminar, pues dos profesores me han presentado ya incluso, no tienen por qué, pero bueno, el programa de uno es el de antropología filosófica, es una cosa muy bonita, que es, como es antropología filosófica, me dijo el profesor, voy a hacer el programa ya con un preci, tomando el hombre de Leonardo da Vinci, tenéis presente, ¿verdad? El hombre es, eso es, y se va luego desplegando, y la asignatura que es antropología filosófica, que es la parte filosófica, bueno, pues hace todo el despliegue con los mapas y tal. Y la verdad es que, bueno, la verdad es que estuvo en junio, ya lo conoces, y bueno, pues no sé, yo creo que es, bueno, este tipo de, no quiero hablar más, pero
pues te indica que la valoración en general es muy positiva, ¿no? Y bueno, esperemos poder hacerlo permanente el próximo curso. Bueno, ya está, que en 15 minutos. Que se cumple la hora. Empezó ahí 21. Bueno, si queréis comentar algo. ¿Qué recursos tecnológicos sigues echando en falta para que hagamos un inventario rápido y así os podemos conseguir? A ver, bueno, ya para el año que viene yo he pedido esta, aulas de este tipo, ¿verdad? Pues, y bueno, ya eso ya me han concedido, a quien compete, me ha concedido, ¿vale? Vale. Bien, eso es, la vicerectora de la Cartella de la UTIC me ha concedido. Bien, entonces, yo diría, sobre todo, una webcam, que una webcam sería bueno que coja todo el aula. Hombre, no esta aula que es muy grande, ¿no? Pero como hemos pedido también la 1, la 4, que son más pequeñas, para 15, 20. Digo, si pegar una webcam que coja todo, porque claro, si hacemos el hangout así con mi ordenador pequeñito, me decía algún profesor, yo no me puedo mover, y a algunos les gusta andar, moverse y tal. Bueno, eso. Luego el tema de los micros, pero eso yo creo que sería fácil. O sea, lo mismo que hay regletas, que haya movibles, que haya, poder tener micros para que puedan oírse, porque si no aquí, ¿verdad? No, no les oyen los otros. Y así, ¿qué más? Y alguna pizarra digital, ¿no? Pero eso ya no sé si es muy complicado. Pero bueno, de todas formas, oye, yo no quiero decir más porque la coyuntura que está, bueno, estamos para pedir. Y luego, no, pero el año pasado también tuvimos una dificultad, ¿eh? Que es que la wifi no funcionaba. Porque nosotros que habíamos tenido que dar estas sesiones en aula 153, que es pésima para la pedagogía, para acto pedagógico, supongo, ¿no? Para el consumo académico está muy bien, pero para una clase fatal. Y la wifi nos caía cada dos por tres. Claro, entonces hemos dado una imagen. No, pero bueno, ya como nos han dado estas aulas. Y yo pediría más, pero no voy a pedir porque sé que. No. Pero con esto me conformo, ¿eh? Con la webcam y esto me conformo. La que había para la sala del. Esa, sí. Pero esa está allí, ¿no? Ah, vale. Hombre, solo una, alguna más. La webcam que hay en la sala. Ah, vale, que no te había. Tenemos una sala de teología habilitada para que sí, está sí, muy bien, sí. Bien, ¿eh? ¿Y ahí el sonido qué tal se capta? Pues los que están bien. Bien, ¿no? Bien. Sí, nos bastaría la webcam y luego los micros y demás, no sé. Pero lo demás bien. No son fáciles. ¿Eh? Yo que digo que esos recursos son fáciles. Sí, lo demás en principio no, tampoco pedimos más, ¿no? Y eso. Y bueno, y alumnos como van viniendo ya, pues ya está. ¿Cómo es una clase normal? ¿Cómo es una clase? Que das tú, por ejemplo. ¿Una que doy yo? Sí. Bueno, depende de cuál sea, pero bueno. No, vamos a ver, básicamente la damos sábados a la mañana, entonces lo que hago es, que hay que tener en cuenta que tenemos que, a ver, lo que hacemos sobre todo, como tenemos pocas sesiones grupales presenciales, tenemos pocas para no cargar a la gente, pero tener en cuenta que es gente que está muy ocupada, tiene familia, trabaja, etc. Entonces, digo esto para situarnos, que las sesiones grupales son pocas. Entonces lo que aprovechamos es la sesión grupal para que, sobre todo a lo del profesor, yo lo que hago es, como tienen ya toda la materia estructurada en plataforma luz, como ya sabéis, ¿no? Que hay que estructurarla, etc., tiene ahí todos los materiales, entonces en clase yo lo que hago es explicando los temas y luego pues ellos van interviniendo, preguntan, etc. Lo que hago es también uso mucho pues PowerPoint, bueno, o Prezi, o mapas conceptuales. Y yo lo que hago es interactuar mucho con ellos. Entonces les voy explicando los temas, luego les provoco, entran enseguida al diálogo y luego lo que solemos hacer, procuramos hacer, yo les hago siempre un hacer charla, que a mí me gusta más en directo. Lo que hago es les planteo, por ejemplo, pues un texto, un acontecimiento, un hecho, yo explico el hecho religioso en la sociedad actual, ¿vale? Entonces yo les hablo de todo, pues un hecho, la música, el deporte, una película, lo que sea, y entran. Y luego aplicamos las categorías, los conceptos a ese hecho. Y cuidado, pues una clase normal, y luego pues en la Guadalajara Valladolid intervienen, y van hablando, intervienen entre ellos, y. ¿No? Y si utilizas cualquier objeto así digital como complemento a tu exposición, ¿ellos qué hacen? ¿Lo abren en sus puestos remotos o compartes tu escritorio? Yo comparto pantalla, sí. Ah. Sí, pero y luego, por supuesto, los PowerPoint, los materiales que yo uso, los tengo en mi ordenador, le doy a compartir pantalla y ellos acceden directamente. Por ejemplo, el otro día, un trozo de peli que usé, es el séptimo sello, pero está fácil porque está en YouTube, entonces me conecté yo con YouTube, ellos también se conectan en YouTube, pues le dan al link, ellos en sus puestos que están, y hemos visto 5 minutos de una escena preciosa, por cierto, muy interesante, del séptimo sello, el diálogo, ¿verdad? Que es un diálogo que hacen ayer y tal,
Y entonces, claro, enseguida los otros dicen, oye, me dicen, pero esto es Unamuno Kierkegaard, efectivamente. Entonces, séptimo sello, Unamuno Kierkegaard. Y venga, que intervienen tal, tal. Y ellos, desde su puesto, acceden al YouTube, acceden a mis PowerPoint perfectamente desde Guadalajara. Los ven. Tarda un poquito, ¿eh? Nos tarda un poquito, ¿eh? Ellos dicen, ay, que no se ve en mi paciente el de los precios de Madrid. Y luego, por ejemplo, yo les digo, a ver, otra cosa que he hecho, muy bonita, les digo, porque yo se me ha ocurrido hacer, en vez de las 5 vías de Santo Tomás, que son de la Edad Media, vamos a hacer 5 vías para que la gente hoy se pregunte por el tema de Dios. Yo les he puesto 5 vías, ¿no? La vía de la belleza, la ética y tal. Y entonces uno, el de Madrid, coge, yo se les pongo mi documento, las 5 vías, en un Google Drive, tengo el Google Drive, y le digo, ahora que tiene el Google Drive, ya lo tenía preparado, es cuando puso unas vías del Camino de Santiago. Entonces él nos mandó un prezi, bueno, lo mandó a mí, luego yo lo puse, me lo guardé, lo puse en la pantalla para que la gente lo viera, sobre las 5 vías para cómo el ser humano hoy puede plantarse el tema de Dios, aplicadas al Camino de Santiago, ¿vale? Y el alumno desde Madrid nos mandó a todo el grupo el prezi. Y yo lo proyecté a la gente y dije, ¿qué os parece lo que nos ha hecho Fermín es el alumno? Y así va, pues, si entendieron, tal. Y ahora vosotros, pues lo mismo, aplicarlo a vuestro colegio, etc. ¿Vale? Y entonces van ellos, bueno, unos iban escribiendo en la pantalla, a modo de lluvia de ideas, este dijimos el prezi, no sé, bueno, sí, compartimos pantalla. Nos va bien, vamos, ¿no? El problema es que la gente participa tanto que nos da la hora. Es el tema que sí, la verdad es que es gente muy. Y luego ya digo, mira, funcionaba en contra, ellos van a mandar los DVD. Bueno, te mandan cosas, o sea, bueno, la gente interactúa mucho. Y luego yo, lo que ellos me mandan, con el permiso de ellos, lo voy colgando en la plataforma, creo que también es interesante, ¿no? No sé si esto está bien o no, el dinero es para vos, pero yo cuelgo cosas que ellos me mandan de cómo hacer bien la actividad, con el permiso de ellos luego, pues les digo, oye, pues mira, un compañero que nos propone esto, pues no, este tema es. Bueno, y vamos compartiendo, ¿no? O sea, así, así damos un poco la clase, ¿no? Y la última ya, para que otros. Después de la clase hay debate entre los estudiantes que escriben igual en algún foro y se van respondiendo entre ellos o te mandan preguntas. O sea, es como decir, acaba la clase, por así decirlo, de coincidencia virtual, pero luego está cada uno por su sitio, pues imagino repasará los materiales y igual le da por escribir algún comentario. Oye, pues no he entendido esto, ¿hay alguno que me pueda ayudar? Es decir, entre ellos sí comentan que van a la asignatura, lo que pasa es que no está alumnado, vamos a ver, es muy heterogéneo, o sea, ten en cuenta que es muy, muy disperso, muy variable. Entonces, lo que sí hacen es por pequeños grupos, por ejemplo, yo que sé, algunos que incluso el Google Plus lo siguen, os pongo un ejemplo, del colegio, parece, no, el colegio, no, de la escuela de Carolina Cisneros de Maristas. El profesor es de Maristas, los otros son de Maristas, en Guadalajara, se juntan ellos en su colegio para hacer el Google Plus, que son unos cuatro, y luego sí que comentan entre ellos. Por ejemplo, sí. Y entonces yo lo que he hecho luego, lo que ellos han comentado, pero todo lo que hemos hecho ha sido luego un hangout entre yo y ellos. Porque, por el tema también horario, ¿no? Porque claro, yo no puedo convocar a todos. Ya lo he pensado una vez, ¿eh? Bueno, lo que sí hacemos también, que no lo he dicho, es ofrecemos franjas horarias, ¿vale? Franjas horarias diciendo, yo estoy disponible como profesor para todos los que queráis estudiar grupo amplia de tal a tal hora. Lo que pasa es que las horas son intempestivas, pues claro, pues de 8 a 9 de la tarde o a un sábado cuando se puede, pero. Y ahí sí que con algunos hemos comentado, ¿eh? Lo que ellos han visto, ¿no? pero por pequeños grupos. Lo del foro y chat de momento no hemos hecho, porque, bueno, pues no lo hemos visto tan. Pero bueno, se puede. Queremos mejorar y avanzar, ¿eh? O sea, pero bueno, no es poco que por lo menos damos este sistema blended y además, repito, todas las asignaturas de grado, que esto creo que es muy interesante, ¿no? O sea, poder cursar todas las asignaturas de grado en teología en esta modalidad, bueno, blended o a lo virtual, ¿no? Como le podamos llamar. Bueno, pues así hacemos.